las llaves. Corre. Billy, ¿y tú? También me llamo Billy, pero mi papá dice que no debo jugar contigo. ¿Por qué lo dice? Mi padre dice que los negros son una enfermedad para la comunidad. Y una mala influencia. Y ladrones, y mendigos, y vagabundos que no saben leer o escribir. Y que son apestosos y estúpidos y vagos. Demasiado vagos como para trabajar en un trabajo honrado. Mi papá murió, pero mi mamá dice que los blancos son malos y todos nos odian. Porque antes tenían a toda la gente de color como esclavos, pero ya no les dejan. Así que por eso no puedo usar el baño bueno en la feria. Y el hombre de la tienda no me deja entrar a comprar chicle o un refresco. Bueno, ¿qué chicle te gusta? Cabelleras indias. ¿Rojo o amarillo? Amarillo. Odio los rojos. Los rojos saben a vómito. Sí. ¿Qué tienes en esa jarra, Billy? Ah, nada, es para cazar renacuajos. ¿Y qué vas a hacer con los renacuajos? Voy a verlos nadar. Los alimentaré con migas y zanahorias y se convertirán en ranas rosadas. Bueno, he visto renacuajos río abajo. Sígueme y te los enseño. Vale. Vamos. ¿Recuerdas cuando me enseñaste el anillo, mamá? Para dárselo a alguien especial. Pues lo hice, y le quedará estupendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira esto, Billy! La rata se cayó al cubo de la fregona y ahora no puede salir. ¡Mírala! ¡Se va a ahogar! Probablemente. ¡Sálvala, Billy! ¡Se está ahogando! ¡Es solo una rata! ¡Da asco! Se come la comida y propaga gérmenes y se caga en nuestros armarios. ¡Se muere! ¡Se muere, Billy! ¡Billy, mira! ¡Billy!
Lo has conseguido, Iri. La has salvado. Pequeñaja. ¿Qué edad tenía? 1920, quizá. 9 años o 10. Esta vida es difícil, Billy. Es larga y está llena de sufrimiento. Habrás envejecido antes de llegar al final del camino. Recuerda, mi niño, que el final será mejor que el comienzo. Billy. Sí. ¿Te puedo contar un secreto? Vale.
¿Me prometes no decirle a nadie? Sí, vale. Lo susurraré. Creo que eres muy guapo y me gustas. ¿Estás por ahí, en alguna parte, Billy? ¿Sigues empeñada en aguantar entre los vivos? ¡Tiene tanto alboroto! ¡Andy y Howie! ¡Me siguieron! ¡Me acorralaron! ¡Y me quitaron la navaja del bolsillo! ¿Pero qué demonios te pasa? Si dejas que te quiten lo tuyo, te acosarán hasta que no te quede nada. Yo te di esa navaja. Estaba a tu cuidado y era responsabilidad tuya. Hablaré con sus padres. No harás tal cosa, Sofía. ¿Vas a dejar que tu mamá luche tus batallas por ti, chico? Sal ahí fuera y recupera lo que te pertenece. No volverás a pisar esta casa hasta que lo hagas. Hey.
Hijo, he hablado contigo. He intentado hacerte entrar en razón una y otra vez. Y no hay manera. Todas las noches me despiertas con tus ruidos. Da igual cuántas veces te lo repita. Ya te he dicho que no hay monstruos en el sótano. Lo siento, papá. Por la noche los veo como si fuera de día. Vienen a matar a mamá. Bien. Te diré lo que haremos. Toma esto. Vaya. Tú y yo vamos a bajar al sótano. Y si aparece algún monstruo, le pegamos un tiro entre los ojos. A veces la mejor manera de solucionar un problema es encararlo, ¿verdad? Sí, papá. ¡Sofía! ¿Vas a participar? ¿Los ves? No, papá. Los monstruos se han ido. Si no haces nada malo, ningún monstruo vendrá por ti, hijo. ¿Crees que ya los hemos asustado? ¿Me puedo quedar el arma? Estaré pudriéndome en mi tumba y seguiré siendo mejor padre que tú. Bien, debería ponerme a mejorar. Mis armas. Está hecho una mierda. Hacía 10 años que no venía por aquí. Ahora tengo un rancho de 2000 acres cerca del lago Forney. Oí en la radio que te habían visto cerca de Roswell. Pensé que aparecerías por aquí. Aquí solo quedan malos recuerdos. ¿Y por qué has venido? ¿Necesitas refugio? ¿Dinero? En ese caso andas muy equivocado. Es muy tarde para venir suplicando ahora. No puedes ofrecerme nada que compense lo que nos hiciste. Cuando pienso en mi padre,
Veo desdén y un puñetazo en la cara. ¿Cuándo te portaste bien conmigo? ¿Desobediente? ¿Desagradecido, con un cerebro vacío y una boca sucia como una alcantarilla? Ah, ya vi hacia dónde ibas. Yo he estado en ese agujero. Y Dios sabe que hice todo lo que estaba en mi mano para sacarte de allí. ¿Qué más quieres de mí? Quería que me trataras como si te importara. No como una mierda pegada al zapato. Me esforcé al máximo contigo. La verdad es que no tenías remedio. ¿Es que ahora eres un superasesino que pone bombas? Estás en el bando equivocado, amigo. Toda esa época, dándome con la cabeza contra la pared, viendo cómo todos estaban en mi contra. Y cuando los nazis tomaron el poder, las cosas mejoraron mucho. Si cumples sus reglas, te puede ir bien. Pregunta a cualquiera por aquí. Blaskovich es un nombre conocido y respetado por todos. Pero todo lo que tú tocas se va a la mierda y no necesito que apestes mi nombre. Un asesino buscado. Huiste al ejército en cuanto te hiciste mayor de edad. Le rompiste el corazón a tu madre. ¿Dónde está? Ya no está. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que tuvimos una maldita gran guerra. Y ahora tenemos un nuevo gobierno con nuevas reglas. Se la llevaron. Ya no está. ¿Y qué es ese extraño atuendo que llevas? ¿Cómo que se la llevaron? Juntaron a todos los judíos, a la gente de color y a los mariquitas. Este es un mundo de blancos y los blancos tienen que mantener lo cristiano. La vendiste. ¿Y qué? Una mujer que no paraba de quejarse de mí. Y que crió a un niño que se convirtió en un asesino. Bueno, siempre vi lo que eres. 10 kilos de mierda metidos en una bolsa de 5. De rodillas. Papá, soy tu hijo. Ponte de rodillas, joder. Hubo un tiempo en el que te temía. Un tiempo en el que me habría meado encima si me apuntaran con un arma. ¿Sabes qué siento ahora? Absolutamente nada. ¿A quién has llamado? Lo han escuchado todo. ¿A quién coño has llamado? Está aquí. Tengo que desactivar estas garras. We'll be right back.
ido a casa contigo, Anya. Es él. Un gran trabajo. Es él. Sausau. General. Oh, maravilloso. Sí. Blaskovich. ¿De veras? Aceptarás amarme y respetarme hasta que la muerte nos separe. ¿Eso? ¿Te gustaría besar a la novia ahora? Pero no antes de la boda. Es un concurso. Y a mí me ha tocado la China. No, no, no. Yo digo que no. No me impedirá que vea a mi cliente. ¿Ve bien esto? Léalo. Tengo derecho a hablar con mi cliente completamente en privado. ¿Quiere que llame al juez? Mañana estará buscándose otro empleo. ¿Me oye? Ahora déjeme ver a mi cliente. ¿O quiere ponerme a prueba? ¿Qué es esto? ¡Quítale esa capucha! ¡Schnell, cabronazo! Pero por favor, ¿cómo pretende que hable conmigo con esa mordaza cubriéndole la boca? No es mi problema, se queda puesta. ¡Ah, joder! Denos un poco de privacidad, por favor. Tienes una pinta horrible, tío. ¡Joder! Pareces a punto de morirte, en serio, no tienes buen aspecto. En fin, escucha, el juicio será en un par de semanas y después te van a ejecutar y van a televisar la farsa a todos los salones del planeta. Así que en lugar de tragarnos esta mierda y no hacer nada, vamos a sacarte de aquí ahora mismo, joder. Es un plan algo arriesgado, pero la seguridad es increíble, así que es la única jugada que tenemos. ¿Entendido? En serio, lo que he tenido que hacer para entrar aquí y eso que soy tu maldito abogado. Bueno, mira, lo que voy a hacer es fingir que me has atacado. Y cuando el cerdo del guardia vuelva a entrar para buscarte, le ataco a traición por la espalda y le clavo esta cosa en la base del cráneo. Me haré con sus llaves y su pistola. Te sacaré de aquí e iremos a los ascensores. Nos cargaremos a todos los nazis que aparezcan. Directos al garaje, donde Bombate, Anya y los demás nos estarán esperando con el coche para huir. ¿Bien? ¿Listo? Pues que empiece el espectáculo. Joder. No te imaginas. Lo que... duele esto. Vamos a quitar esta mordaza. Muy bien. Al llegar a la calle, habrá persecuciones de coches y volarán las balas. Afuera tienen tanques, tío. Aunque tenemos trucos en la manga. Si llegamos hasta allí, lo conseguiremos.
Lo difícil será bajar al garaje. ¡Hey! ¡Ayuda! ¡Abran la puerta! ¡Me ha atacado, joder! ¡Me ha roto la nariz y luego ha salido por esa puerta justo por ahí! ¡Maldito terror, Billy! ¡Se ha escapado! ¡Retroceda! ¡Y tuvo ayuda! ¡Entraron por esa puerta de ahí y le liberaron! ¡Eran alienígenas, tío! ¡Se va mal! ¡Sí, talent! ¡Soll zum Film gehen! ¡Bei Helene vorsprechen! ¡Guter Schuss, General! ¡Der zuckt noch! ¡Idiota! Estaba muerto desde que entró en el edificio. Tapfra, kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein. Liebling, so lieblich und... Abra la boca. Abra. Ábrala. Eso es. ¿A qué sabe? Pólvora de la bala que acabó con su amigo. ¿Cómo se siente? ¿Le gusta el sabor? Oh. ¿Lo oye? Es mi fuerza de ataque avanzando hacia sus amigos en el garaje. Usted me corre. Me voy para allá a unirme a la diversión. Anya, mi familia. Pasan semanas. O más. Siento que se me vuelven a escapar las fuerzas. Rezo para que llegue el fin. Por robo y destrucción de propiedad pública y privada. Ayudar al enemigo. ¡Tortura! Terrorismo nuclear, tanto doméstico como en el extranjero. Y alta traición. Por horribles asesinatos que se cuentan por miles, se le ha declarado culpable, señor William Joseph Blaskovich. Es raro verse cara a cara con la verdadera maldad, incluso para alguien con un trabajo como el mío. Y me duele que la sentencia máxima a la que le puedo condenar sea algo tan trivial como la muerte. ¡La muerte, señor Blaskovich! ¡Nada más que una muerte rápida! ¿Alguacil?